O bien. Ay. Pues ya está. Hola, bienvenido fan de Levia Game. Soy Leviator. Es una prueba, ¿no? No, ya está bien. Ya está. Hola. Ya está correcto. Pues sí, ya tenemos 300 suscriptores. Y es lo que se dice. Así que vamos a hacer una mierda de especial, algo que no ha hecho nadie nunca. No, por supuesto que no, ¿quién va a hacer eso? Creía que sí. Por supuesto que nadie ha hecho esto nunca. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos, nos hemos apostado algo, o vamos a hacer un token que sea en plan, el que pierda recibirá, el que gane recibirá un este que es para hacer una puta al otro. Exacto. Exacto. No, porque aún no lo hemos pensado, ni nos ha ocurrido. Entonces, nada, lo que vamos a hacer es escuchar, él ha cogido 10 canciones de videojuegos de ordenador y yo he cogido 10 canciones de videojuegos de consola. Entonces, no sabemos cuál es el otro y el que más acierte, gana. Ya está. Voy a hacer un este con el móvil con la puntuación y vamos a comenzar. ¡Ajá! Vale, vamos con la ronda 1. Voy a empezar yo. Tú sabes cuál es cada una, ¿no? ¿De memoria? ¿O la...? No la tienes ni apuntada. No la tienes ni apuntada. En el móvil la tendrás apuntada. No habrá sido así de pardillo, te las has apuntado por orden. Yo las mías las tengo apuntadas por orden. Yo creo que... No, sí, sí, gracias. Sí. Gracias. Sí, vale, sí. Pues voy a hacer una nota que sea puntuación. Ángel Josema. A ver, vamos a empezar con la 1. Primera canción de videojuego de ordenador. Mejor perder un sujeto en otro. Por cierto, no lo hemos dicho, pero podemos escucharla prácticamente toda, ¿vale? O sea, toda, ¿no? Sí, toda, vale, toda, toda, toda. Toda. Aunque supongo que habrá un punto en el cual ya la pilles. Entiendo que sí, no lo sé. Un poco me suena. ¡Hostia, no sé! Es que las vías son muy fáciles. Enter the Gungeon. ¿Bien? Enter the Gungeon, lo sabía, sí. Juegazo. Revela, así cuando empezó la... No jugó. Juegazo. Vale. Tu turno. Bueno, me pongo un punto. Ángel... Uno. Voy a poner una T en... A lo... True. Es verdad, porque como hay varias. Supongo una T. Vale, Josema. Hostia, God of War. Sobradísimo. La primera fácil. ¡Hombre! Claro, no, además los tiene todos ahí puestos de exposición. Me sorprende, es que no me lleva, hijo de puta. No fiéis del Fex, por cierto. Perdona, el Fex es el Fex rental, Fex es amigo. Venga, a ver, espacio patrocinado por Fex. A
A ver, la 2. La vas a adivinar enseguida. A ver, no. La 2, es que me he puesto la mía además. La 2. Yo he jugado esta mierda. Vamos a hacer una cosa, si al acabar la canción no No, entonces pues ya tienes que decir cualquier cosa. Esto creo que no lo he jugado yo, ¿eh? Apenas. Esto no lo he jugado yo. Quizás sea... Me la voy a jugar. Me la voy a jugar. ¿Tenemos oportunidades en plan a lo fallo? Yo diría que no. Pero, o sea, solo una... Uno. Tampoco hay tiempo. Me la juego como un loco. Civilization. No. ¿Qué es? Brawlhalla. ¿Brawlhalla? ¡Viva yo! ¿Es el Brawlhalla? No he oído esto en mi vida, ¿eh? Hostia, la han puesto un montón de veces. Brawlhalla. ¡Ole! Pues un false. Yo le he puesto la T a la otro y... Pues un false. Brawlhalla, no tenía ni idea. Pensaba que se había jugado así con... Vale. Este. ¡No puede ser! ¿No la sabes? ¡Venga, tío! ¡Esta es facilísima! ¿No la sabes? ¡Suena! ¿No la sabes? Una pista. Tú y yo hemos jugado a esto. Lo tienes, lo tienes. ¿He jugado yo a esto? Tú y yo hemos jugado a esto. ¿Físico lo tengo? No te puedo responder más. A ver, no es un 20Q. No es un 20Q. Te puedo dar una pequeña pista. Tú y yo me he jugado a esto. Madre mía, tú, que dura 4 minutos. Es que es lo mismo, ya es cíclico. O la sacas o no la sacas. Te doy hasta la mitad. Hasta... ¡Ahora! Hasta que 2 minutos. 0-3. Hemos jugado a esta mierda. Esta es icónica, esta es famosísima. Esta es icónica. Venga, ese false. ¿O la dices o no la dices? No sabe, no contesta, no sabía. Cualquier cosa. Fácil Block Theater. Street Fighter. Street Fighter de toda la vida. Poníamos a buscar ese tipo de... No, pero tío, Street Fighter. Esa canción yo la conocía. Yo sabía que era Street Fighter. Venga, Josema TF. Vamos a empate de momento. A ver, mi siguiente. La próxima supongo que la adivinarás. Entiendo que la adivinará. Corazón. Paso. Corazón. Paso. ¡Puta! ¿No te la sabes? Puede ser. Es que no te puedo dar. Vale, ya está. Oigo el mar. Life is Strange. Sí. ¡Toma! ¡Lo sabía! Oigo el mar. Sí, es Life is Strange. Sí. Es que digo, él tiene que ser eso. Es algo de ese rollo. Muy bien, Josema, la 3. Ya
Una pista, es una saga. Es que son complicadas, ¿eh? Es una saga. No tienes que decir el juego, tienes que decir la saga. Es del 1, creo. Ah, que no es ni... A ver, pero es de la saga, salen todas las sagas. Salen todas las sagas, creo. ¿Alguna...? ¿Te tengo que hacer alguna pregunta? O sea, es que no... Va, pregúntame algo. No, ¿he jugado yo? Creo que no. Ah, pues entonces vamos bien. Yo todo lo que he cogido no sé. ¿Has jugado tú? No sé si esto lo tienes tú en tu... biblioteca. Me suena que... No. Que no. Estoy entre dos. ¿Has jugado a la beta cerrada? Que sí, he jugado yo a la beta cerrada, no es Destiny 2. ¿Qué? Que no es Destiny ni Destiny 2. No, a la beta cerrada... Tío, es una banda sonora icónica. Suena un mundo... No. Va, otra pista. Es de disparos. Entonces me has roto el culo, o sea, yo tenía pensado... Es de disparos. ¿Disparos? Es un shooter. Buah, chaval. No lo he jugado yo, no lo tengo en mi biblioteca. Pero es un juego, es una saga conocida. Es una saga... ¿Tan conocida? ¿Seguro? Sí, sí. Icónica. ¿Icónica? Es icónica, tío. ¿Alguna vez la he...? Y la musiquita es que es muy icónica. ¿Alguna vez la he nombrado yo en plan que me lo quisiera comprar o algo? Eso, creo que sí. Es que tú conoces la saga. La conozco. Estoy seguro. Es un shooter. Sí. Estoy dando muchas pistas, luego te voy a dar más. No te puedo decir más. Es una saga muy famosa. Pero piensa, una saga famosa shooter de consolas. Pues anda, como no hay. ¿Cómo está? ¿Doom? No es Doom. Es Halo. Es Halo. ¿Tú no tienes ningún Halo? No, ni me gustan los Halos. ¿No te gustan? No me gusta el Halo. ¿No te gusta Halo? Vale, ¿la 3 o la 4? ¿La 3 o la 4? Somos amigos. Pues no sé, tío, el Halo de toda la vida. Vale, pues... Llevo dos fallos. Llevas dos fallos. Vale, vamos con la cuarta mía. Espero que falles. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ese inicio, tío! Una tía cantando. El principio, ha sido el principio. ¡Buah! No me pasas nada, no me pasa nada. ¡Mirror's Edge! ¡Sí! Sabía que era el principio. ¡Mirror's Edge! ¡Toma ya! ¡Mirror's Edge! ¡Buah! ¡Qué chulo! ¡Sí! La siguiente lo adivinas. ¡Mirror's Edge! Venga, Josema. Esta quizás es complicada, ¿eh? Te puedo asegurar que a este no has jugado. ¿Ni tengo pensado jugarlo? No. No. ¿Conozco de su existencia? Sí. De hecho, lo odias. De hecho, lo odias. ¿Lo odio? Odias este juego. Tú odias este juego. Tiene pinta de... Tristón. Me voy acercando. Más o menos. O sea, no tengo ni puta idea de este juego. O sea, te voy a hacer preguntas, ¿eh? Lo siento. ¿Es Tristón? Es una forma de decirlo. Vale. Pero no implica que sea de tristeza. Género...
tío. Ah, oh, tío, súper. Es que has buscado juegos que no he jugado, o sea, no tengo ni idea de ese. Si no he jugado, ¿cómo lo voy a saber? Pues se sabe, ¿eh? Es muy icónico. No, en realidad esta musiquita no está ni porque este es el de los complicados. Es que yo le he buscado juegos que él ha jugado, o sea... Madre mía, cómo me cuidas. No, tío, yo he buscado juegos en general. Ya, juegos. Te dije para apuñalarme. Te dije que podías coger juegos que no había jugado. Es solo de consola, ¿eh? Exclusivo de consola. Y lo odio. Y lo odias. Yo muchas veces te digo, ¡guau, este juego es jugalipísimo! Y tú lo odio. Y no es lo que crees que es. ¡No, no, 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 no! No no es lo que crees que es. Lo primero que crees que es, no es. No es League of Legends, sé que no es League. No es eso, obviamente. Pues es, no, no es de consola. De consola y lo odio. Mm-hmm. En realidad ya te he hablado de unos que son de PC y este es otro, pero que es de consola solo. Pero del mismo género. Es igual. ¿Shooter? No. Es igual. Yo tengo de PC. Y te he dicho, buah, estos de PC son buenísimos. Y tú has dicho, vaya mierda. Pues este es de consola. Ah, lo tienes tú y está en consola. No, también. Este juego yo no lo tengo yo. Porque este solo es de consola. Pero yo tengo unos que se parecen mucho. Este es... Se parece mucho a uno que tú odias y que a mí me gusta mucho. Las pistas, tío, o sea, es que... Que me gusta mucho, tío, uno de espadas medieval. Tío, te estoy dando demasiadas pistas. Escucha, pero eso no es. Ese no es, es otro, que no, solo no, es de consola. No es Dark Souls. No es Dark Souls, es otro que solo es de consola. Mismo género, prácticamente. Exacto. ¿Cómo se llama? Me voy a jugar Bloodborne. Bloodborne. Es Bloodborne. O sea, es que... Sé que es poco icónico, pero es Bloodborne, tío. Es Dark Souls y Bloodborne pueden venir a verme los huevos. Hostia, obra maestra. Otra vez me he salido. ¿Cuál ahora? ¿La 5? 5, venga, Josema. ¿Cuál? La 4 más 1. A ver. Tío. Te he dicho que he buscado juegos que tú has jugado y algunos sencillos, muy sencillos. ¡Ah! Vaya Sofía. Es que este cabrón me ha buscado juegos que... Me he portado mal. De hecho hay uno que te lo voy a quitar porque me he portado demasiado mal. ¡Uncharted! ¡Ah! ¡Por favor! Pues ya está. ¡Uncharted! Uncharted. De hecho, es la que yo decía que tenía en la cabecita y que no podía cantarla. Que estábamos por ahí, por el pueblo. Na, 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 na. Vale, te apuntas tú tus. Vale. Sí, sí, yo me la sexta. La sexta. Sí. Espero que esta no la adivines. Esta es bastante. Retro. O sea, esta. Sé cuál es. Joder, ¿y solo estás escuchando la canción solo por joder o qué? No, pero estoy convencido de que es un juego. Aún así que... ¡Hombre! ¿Un juego es? Quiero es ir... normal. No, pero que sé cuál es, pero quiero ir un poco. Esta mierda es Hotline Miami. ¡Sí! Esta mierda es Hotline Miami, vaya que no. Es Hotline Miami. ¡Madre mía! Estoy imbatible. Llevo 6, llevo 5 y tú llevas... 3. Te toca la 6. Pero llevo 3, ¿por qué? Porque has fallado 2, no, yo he fallado 1. Aparte, ¿pero por qué? Porque eres un cabrón y solo buscas... ¿Qué? ¿Complicación? Venga, esta guay, esta es guay. ¡Ah! ¡Ay! ¡Tienes que saberlo! ¿No sabes cuál es? Sí, cuál es, pero no me acuerdo nada. ¡Me suena un montón! ¡Por Dios! ¡Ay! Lo tengo. Sé que lo tengo. Lo tengo, lo tengo. ¡Sé que lo tengo! ¡Sé que lo tengo! ¡Sé que lo tengo! Si vieras mis vídeos...
es un juego puramente de consola. Es una saga, esa es la hora de toda la saga. Bueno, pues ya. Ya estamos de vuelta. Ha habido un pequeño problema. Se ha quedado la cámara sin batería. ¡Me toca! Me toca. La 10. Ah. A mitad de canción te puedo dar una pista. Mitad de canción, y solo mitad de canción, solo por joder, más que nada. Es algo así mono, algo así pequeñito, bichitos pequeñitos, puede ser. Es algo así como de aventuras. Yo me callo. Mitad de canción, dime algo. Mitad de canción. Te dejé el culo rotísimo cuando lo grabamos. Te quedaste flipando. Me has ganado en esta mierda. No, no te he ganado. Te dejaste el culo rotísimo. Simplemente jugamos y tú te quedaste a lo. O sea, José no me sorprendió con esto. Buah, no tengo ni idea. Tengo ni idea. Otra vez, esto es muy corta. No, hostia. Es corta. Corta. Un minuto, yo tenía cuatro. Vale, a mitad. Hasta mitad. Tú y yo hemos jugado a esto. Está en el canal. Tú me dejaste el culo rotísimo. Pero no implica que me ganaras. Simplemente es algo. ¡Wow! No tengo ni idea. No lo sé. No sé qué juego es este. Te dejo que lo escuches esto porque me parece. No lo sé. No sé qué decir. Es tan sumamente subnormal que es que no lo. Es que no lo sé. No sé qué decir. No sé qué decir. Verde. Stanley Parable. ¡Stanley Parable! ¿Tú y yo hemos jugado al Stanley Parable? Sí. Mentira. Verdad. Tú y yo no hemos jugado al Stanley Parable. A ver, vale que es el Stanley Parable. Ya sé que es el Stanley Parable. ¿Tú y yo hemos jugado al Stanley Parable? ¿Grabamos un Stanley Parable? Los cojones maniadores. ¡Búscalo ahora mismo! En el canal no hay nada del Stanley Parable. Josema, Levilla Games, Stanley Parable no es nada. Te lo aseguro. Mira, puedes buscarlo ahí. Levilla Games está. Mira. Ya verás, no hay nada. No hay nada de Stanley Parable. Tú y yo no hemos jugado al Stanley. Tú y yo no hemos jugado al Stanley Parable juntos. ¿Y qué juego es el que? Bueno, pues ya está. No lo sé. ¿Cuál es el otro juego? No, le he fallado, pero ¿cuál es el otro juego? ¿Qué otro juego? No sé, ese que dices que. El que era un tío que se iba a suicidar. Que había tres gambas, que eran sus niñas. ¿Sabes cuál te digo? Sí. ¿Cómo se llamaba? Tengo ni idea. Ese juego no tenía música. Vale. Queda una. Si aciertas, me ganas. Si fallas, perdes. Si fallas, empatamos y tenemos que pasar a la onceava. Porque no me arriesgo. Donkey Kong. ¿Esa es tu respuesta final? Sí. No. ¿Cuál es? Jack and Daxter.
No jugaba en la vida a Jagan Master. O sea, mira que de pequeño le pedí a mis padres que me lo compraran, pero es que no me lo compraba y no jugaba en la vida. Es que le he cogido asco solo porque no me lo compraban. Cabrón. 7-7. Hay que hacer el desempate. ¿Cuál qué? ¿7-7? 77, mira, ya está. 7-7. Hay que hacer el desempate. O sea, esta es tu canción más difícil. No has pensado tampoco, ¿verdad? No pensaba que fue a perder. En esta no se puede decir una mierda. En esta no se puede decir nada. Es que esos violines me confunden. Porque me hacen pensar en Styx, pero no es Styx. Tengo en la cabeza uno, pero no creo que sea. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Que haya jugado. A ver, piensa. Lo he jugado, o sea, lo he jugado. ¿Eh? ¿No he jugado este juego? La 11 era para reventarte el culo. No, ¿sabes? He jugado este juego. Ah, bueno, ese me quita el que tenía en la cabeza. ¿Qué tienes en la cabeza? Iba a decir el Shadow of Mordor también, pero no. No he jugado este juego, es de PC. Tiene que ser nuevo. Tiene que ser nuevo. Sí, espérate, de última generación. ¡Pah! Pa joder, ha salido el último de tres. Tengo uno en la cabeza, pero es que no va a ser. Es que no va a ser. ¿Te la quieres jugar? Es que no va a ser. Es que no va a ser. Es que no va a ser. No va a ser. Tomar por culo, Dishonored. No. ¿Cuál era? Outlast. ¡Hala, tío! ¡Hala! Buah, no he jugado Outlast. Pues tenemos que jugar juntos. Has ido a pillar en esta, ¿verdad? Como penaltis, tenemos que seguir buscando canciones. Nos ponemos las gafas de la ceguera y buscamos. He jugado. No, no he jugado. He jugado, es la aguja para romper el muro. O sea, es muy viejo, es muy viejo. Es muy viejo, es muy viejo. ¿Qué largo es? ¿Qué largo es? 10 minutos de más. Tienes 3. Esto es cíclica, o sea, se va a repetir todo el rato. Hola. Es arcade. ¿O la sabes o no la sabes? Es arcade. No lo sé. Yo he dicho antes, pero. Pues empate. Ha sido empate. Tenemos que hacer ronda de. Hay que hacer ronda. Me pongo las gafas de la ceguera, sí. Y. Tú
tú ponte los cascos, te pones de espalda y sí, ya está. Sí, exacto, exacto, claro. No, mira, levanta la silla. Eso sí me hace ya. Pero te juro que no veo nada. Además, yo soy muy noble. Sí, mis pelotas son nobles. No tienes que descargarla, ¿eh? Simplemente. Ya sé que no tengo que descargarla. De PC, la pregunta es si sabrás cuál poner. Uf, fácil. Easy, bro. Ahora ya vamos a pillar. Ahora ya vamos a pillar de verdad. Ahora sí que son juegos que no haya jugado el otro. Ahora sí que es a matar. Vamos a pillar, ¿no? Vamos a pillar. A ver, es un juego muy bonito. ¿Jugamos a pillar? Es un juego muy bonito. No es Rhyme. No me fío. Jo, vale. No es Rhyme. Para. O sí es Rhyme. No lo sé. Calla, no es mi respuesta final, ¿eh? Es que yo el Mindzen de Rhyme lo he oído. Y no es este ni de coña. Es de aventuras. Así un poco épico. ¿Es el LOL? ¿Lo has visto, cabrón? No lo he visto. ¿Es el LOL? Sí, digo ¡sí! ¡Toma! Es que me he acordado porque la pusieron en el... En el Games and Symphony, es el LOL. ¡Sí! ¡Let's go! ¡No, no, no, no! Tengo que adivinar la otra. Claro, sí. claro, tienes que adivinar sí o sí. Voy a pillar. Es que voy a pillar. Espera. Las gafas de la ceguera. Se está grabando, pero sí. Y la bolsa de la vergüenza. La gana de la ceguera y la bolsa de vergüenza. Es el lore. Mira hacia allá, no mires hacia la pantalla. Soundtruck. Venga, a ver. Espérate que lo mismo hago. Gira la cabeza hacia allá. No, si no se ve una mierda. Da igual, no me fío. Gira hacia la cabeza. No, que no se vea. Da igual, gira la cabeza allá. No mires. Que no se ve. No me fío. No se ve, en serio, mira. O sea. ¿Qué usted te vas a llevar? ¿Dante's Inferno? No. No. Puedes quitarte la bolsa y mirar. ¡Qué asco! ¡Tenemos que acabar así con esto! ¡Qué asco! ¡No! ¡Cago en Dios! ¡Una mierda de juego! Aquí acaba este especial 300 suscriptores. Ahora, Josema, me debe... Ya hemos quedado así antes. Me debe algo. Y ese algo será una broma, lo voy a gastar. Y yo no me voy a enterar de lo que está pasando. Él se tiene que encargar de que yo no me entere. Joder, pues qué peñazo. Tiene que hacerlo. Bueno, lo puedo hacer este año o el siguiente o años después. El caso es que lo haré. Hay que gastarle un bromazo a Josema. Bromazo. Ya se me ocurrirá algo. Así que nada, bueno, sabe decir que muchas gracias por los 300 subs. Que... 300. ¿Qué más cuánto? 4 años y medio y 300 subs. Esos son 60 subs por año. Es una buena. No, es de los ratios más bajos que hay, pero. Menos habrá, pero. No, por ahí.
con el tiempo que lleva más de nosotros. Bueno, ¡cállate! El caso. ¿A qué acaba esto? Con el maravilloso obra maestra Dark Souls 3 termina este concurso. José me pierde próximamente hasta el especial Mindo de Monica. Si acaso en el 500, porque es que se me va a hacer especial cada 100. No hicimos nada en 200. Pues nada, venga. Un saludo a todos. Hasta la próxima. Adiós.